Hoy es un día complicado para ser aficionado de esta competición, de la Fórmula 1. Es un día complicado también para ser creador de contenido de esta temática, digamos, de esta competición, de este espectáculo. Es un día complicado porque a nada que me conozcáis un poquito, los que seáis nuevos no, pero bueno, yo os lo explico. A mí me gusta siempre estar de buen rollo en este canal, ¿vale? Y defender la categoría. Quiero que la Fórmula 1 gane espectadores, gane audiencia, gane prestigio, que le vaya bien a la categoría. Por una parte de forma egoísta, porque si le va bien a la categoría me irá bien a mí. Y por otra parte porque lo que me gusta, quiero que le guste a la mayor cantidad de gente posible. Creo que es un sentimiento natural que tenemos todos los seres humanos de cuando nos gusta algo intentar hacer que a la gente les guste ese algo que nos gusta a nosotros para poder tener ese vínculo con esa persona, ¿no? Si te gusta mucho una película, se la vas a recomendar a tus amigos, le vas a pedir que la vean y tal. Con la Fórmula 1 a mí me pasa parecido, pero hoy no es fácil. Hoy es lunes, ¿vale? Me he esperado. Ayer no quise grabar este vídeo porque, bueno, aparte de que hice bastantes directos, estuve bastante activo en Twitch. De hecho, parte del parón de la carrera lo hicimos en Twitch en directo. Gracias a todos por acompañarme. No quise porque estaba. Si hoy me notáis un poquito enfadado, un poco triste, a ver, siempre sin olvidar nunca que esto no deja de ser un espectáculo, carreritas y que hay problemas más importantes en el mundo. Ayer lo estaba más. Ayer estaba bastante más de bajón. Es que la palabra es que tuve bajonazo ayer. Ayer tuve bajonazo porque me sentí estafado. Me sentí estafado. Y ese será el título del vídeo seguramente. La estafa del Gran Premio de Bélgica. Una estafa es pagar por algo o ir a ver algo y que no te lo den. Pero lo que es peor no es que no te lo dieran, sino que te hicieran una cosa y te la quisieran vender como tal. El escándalo de ayer en Bélgica no fue que no hubiera carrera. No lo fue. Sinceramente creo que las condiciones eran complicadísimas, que no es todo culpa de la FIA, esa lluvia era incontrolable, la visibilidad era absolutamente nula y hubiera sido muy peligroso lanzar la carrera. El problema no es ese. Se podría haber cancelado el Gran Premio perfectamente. El problema fue hacer las dos vueltas de paripé tras el safety car y querer venderlo y normalizarlo como que había sido un Gran Premio normal con su reparto de puntos, de la mitad de puntos y con su ceremonia del podio. Eso es estafar a la gente. Creo que como aficionados de Fórmula 1, los que me estáis viendo y yo, podemos comprender una cancelación de un gran premio. Podemos comprenderlo. Que se cancele un gran premio, pues mira, mala suerte. O si no se podía competir. Ya está. Creo que entiendo que evidentemente el público de allí de Bélgica tendría que reclamar su dinero de vuelta y tal. Pero yo creo que todos, en la medida posible, luego podemos debatir si estaba para bandera roja, ¿no? Tal. Es otro debate, pero se puede comprender. O sea, si vas a un concierto y llueve muchísimo, por mucho que te duela, por muy aficionado que seas de ese artista que iba a cantar, tienes que comprender, tienes que tener la madurez y la adultez suficiente para comprender que no ha podido salir a cantar, te devuelven el dinero, se cancela el evento y ya está. Te duele, te jode, no te gusta, evidentemente, a nadie le ilusiona que se cancele un gran premio, pero lo puedes sobrellevar con cierta naturalidad. Y dices, venga, pues ya está, ha tocado esto, otra vez será, otra vez vendrá este artista a mi zona a cantar. Se podría aplazar, por supuesto, pero hay un problema con el tema del aplazamiento. A nivel logístico, la Fórmula 1 no está preparado para ello. Y mover un gran premio de día no es venga, corremos mañana y ya está. Tienes que adecuar la logística de todos los equipos, de todos los integrantes de la Fórmula 1, derechos de televisión. Hay televisiones que a lo mejor el lunes no tienen hueco en su parrilla televisiva para emitir la carrera. El público que está en las gradas, hay gente que tendrá que trabajar el lunes. ¿Qué haces? Es un follón bastante serio como para improvisarlo, ¿vale? Evidentemente, ahora ya aseguro que la Fórmula 1, para la próxima vez que esto pueda suceder, van a preparar todo y preparar algún protocolo y quizás sea lo mejor y lo único positivo que se pueda sacar de este Gran Premio de Bélgica, que para la siguiente imagino que tendrán preparado algún tipo de protocolo en caso de que las condiciones climatológicas impidan hacer un Gran Premio, ya sea moverlo a un lunes o lo que sea, ¿vale? Ubicarlo en otra zona del calendario. Estoy seguro que va a ser lo único positivo que saquemos de este Gran Premio de Bélgica. Así que no, la opción del aplazamiento no era una opción real porque no se puede improvisar. No puedes improvisar mover una carrera de un día para otro con todos los componentes que digo. Público, televisiones, propia logística de los equipos, no se puede. Y además, teniendo Zandvoort este mismo domingo. Pero lo que sí que no se puede consentir y por la razón por la que yo me siento estafado, insisto, y yo no estaba en el circuito, que por cierto, algunos me escribiste desde el circuito, mucho ánimo, ¿vale? Porque imagino que os sentiréis bastante más estafados que yo. Es camuflar algo que no fue una carrera como si lo fuera, ¿vale? Hacer el paripé de las dos vueltecitas detrás de safety car y querer venderlo como si fuera un gran premio. Ese es el escándalo, esa es la farsa, esa es la estafa del Gran Premio de Bélgica. Por si alguien no lo sabe, lo comentaron muy bien Toni Cucurella, Antonio Lobato y Pedro de la Rosa, ¿vale? Que hicieron un trabajazo increíble, 3 horas hablando de nada, o sea, 3 horas sin nada que hablar
O sea, realmente sin nada de contenido que comentar, pero fueron capaces de carrilear una retransmisión incluso entretenida, me atrevería a decir, para no estar pasando nada en pista, evidentemente. Así que los mejores del día de ayer. Tendría que haber consecuencias en esto, ¿vale? Y creo que las habrá. De cierta manera las habrá ya, digo, lo único positivo de esto será que para la próxima vez que suceda, que las condiciones climatológicas no permitan salir a competir, habrá soluciones, ya sea aplazarlo, ya sea, no lo sé. Pero la única solución ayer para que los aficionados del circuito salieran enfadados y tristes y disgustados, pero no estafados, era cancelar por completo el Gran Premio. No era hacer ese paripé de dos vueltas cuando la FIA sabía perfectamente que no se podía competir para poder completar el mínimo de carreras, darlo como gran premio legítimo, porque en las reglas lo es, aunque ahora hablaremos de las reglas, porque las reglas ayer también se las inventó la propia FIA, y con ello ya no devolver el dinero a los espectadores, porque ya habían tenido su gran premio. Más tarde saldrían comunicados de la FIA pidiendo perdón por las condiciones climatológicas, pero no por su negligencia y por su intento de estafar a la gente. Bueno, pues su estafa, no intento, estafa completa. A la gente, sí. Empezaron a explicar, es que sentimos mucho con el esquema meteorológico, nos hubiera gustado mucho correr. Que nadie os está criticando eso. Que el problema de que ayer viviéramos el mayor escándalo en los últimos años de esta competición, para mí mucho mayor que el de Indianapolis 2005, no es de la lluvia. Que evidentemente, que sí, que es una putada, que tal, que habría que pensar qué pasa con los full wet de Pirelli. Es otro debate, ¿vale? Lo hemos hablado muchas veces. A lo mejor otro full wet, quién sabe, pero el problema no era el agarre, insisto. Era la cantidad de spray que levantaban los coches, ¿vale? Pero la Fórmula 3 corrió, la Fórmula 3 no tiene que ver con un Fórmula 1 y el spray que levantan es mucho menor al de un Fórmula 1. Y los Porsche Super Cup tienen hasta luces y limpiaparabrisas, no comparemos tonterías, ¿vale? Por favor, no es lo mismo. Pero el problema de ayer no era que se cancelara la carrera, que no se corriera. El problema era querer camuflar la broma que se hizo de dar dos vueltas tras el safety car como una carrera real. Y esa es la razón por la que la gente está enfadada y la razón por la que el ridículo de ayer va a ser complicado de olvidar. Ayer la Fórmula 1 perdió mucho prestigio. Mucho, demasiado prestigio. El mejor espectáculo del mundo, para mí lo es, lo sigue siendo, pero ayer se llevó un golpe muy fuerte. Y es el primer gran patinazo. No, sé que no es de todo responsable, porque al final la mayor responsable de todo esto es la FIA y Michael Masi, pero la Fórmula 1 sale muy dañada. Y en esta etapa Liberty Media es el mayor patinazo que han dado, incluso para mí superior al del Gran Premio de Australia. Que también fue grande, ¿eh? El del Gran Premio de Australia del año pasado, con el tema de la cancelación del COVID, estando ya allí toda la gente congregada. Aquel fue grande, pero este también es bastante, bastante grande, para mí peor. Para mí peor. Es complicado, porque a mí me gusta estas secciones para hablar de los pilotos, secciones individuales, un poquito sacar los detalles de la carrera. Yo no hago resumen como tal, ya sabéis, yo hablo un poco de detalles de carrera. Y me había planteado hacer un poco de broma, decir, ah, pues Vettel y Mick Schumacher muy bien jugando al fútbol, los comisarios echándose una petanquita increíble, Van der Merwe y Vermaelander, los nuevos Verstappen y Hamilton, ¿no? El duelo que nos dieron en pista, a ver quién hacía más vueltas. Creo que ganó Van der Merwe, me parece que dio más vueltas el medical car que el safety al final. Pero es que no estoy para bromas. O sea, ya digo, al final, no olvidemos que tampoco es una actividad vital la Fórmula 1, ¿vale? Aunque nos guste mucho, no pasa nada porque se cae hacer un gran premio, repito. Pero sí pasa el querer intentar estafar a la gente. Luego Domenicali tuvo el valor de decir que en ningún momento la decisión de sacar los coches a dar un par de vueltas y sacar bandera roja otra vez fue para evitar la pérdida económica que les suponía cancelar el gran premio. Porque esta es la clave al final de todo. Que cancelar el Gran Premio supone unos costes económicos, supone devolver el dinero de las entradas a todos los espectadores de allí, devolver dinero, imagino también parte del dinero a las televisiones que pagan por emitir tus carreras. Supongo que el jaleo económico es grave, el de suspender una carrera, pero hacerlo de ayer, el daño que le haces al prestigio de la categoría es incluso peor, creo, que la pérdida económica momentánea que hubiera tenido en ese momento. Me gustó mucho, ¿vale?, las actuaciones de dos pilotos en particular, aunque estoy seguro que muchos más lo dijeron, ¿vale? Pero estos dos son a los que yo he leído. Seguramente que el resto también lo dirían, o dirían cosas parecidas. Pero me gustó mucho las declaraciones de Carlos Sainz y de Lewis Hamilton, ¿vale? Carlos Sainz en televisión española, en DAZN, no televisión española la 1, sino en DAZN, en la televisión española que retransmite la Fórmula 1. Comentó que lo de hoy no tendría que ser repartido puntos. Yo creo que no estamos todos de acuerdo. O sea, no se tendría ni que haber celebrado el Gran Premio. Se tendría que haber dado vueltas tras el safety car, probar a ver si se podía competir. Y si no se podía, meter los coches en el garaje y ya está, y cancelar el Gran Premio. En las reglas pone que si das dos vueltas tal ya cuenta como Gran Premio. En las reglas también pone que el límite de una carrera eran 3 horas. Y se inventaron parar el tiempo a las 5 de la tarde, Michael Masi emulando a Christopher Nolan, y no pasó nada, ¿vale? Porque al final, si te vas a las condiciones de fuerza mayor, que es lo que achacaron por el código deportivo de la FIA como un estatus mayor que el del propio código de la Fórmula 1,
Si quieres, te puedes inventar también que no hubiera puntos. Y creo sinceramente que nadie hubiera protestado. Williams estaría jodida, Russell estaría jodido, porque su segunda posición, hostia, no se van a ver en otra Williams a saber cuándo. Pero creo que ayer repartir puntos es una mala broma. Es una broma de mal gusto, porque no hubo carrera. No hubo carrera. Y esto es lo que decían Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, además, no sé si Carlos Sainz también lo hacía, pero Lewis Hamilton añadía que espera que le devuelvan el dinero a los espectadores. Y no es cualquier cosa que lo diga Lewis Hamilton. Lewis Hamilton es la figura más importante que tiene la Fórmula 1 a nivel mediático. A Fernando Alonso es súper importante, pero yo creo que la relevancia de Lewis Hamilton en la propia categoría, el peso que tiene, es mayor a día de hoy que la del propio Fernando Alonso. Y es muy importante que Lewis Hamilton diga esto, y lo diga públicamente y llame farsa a lo que se vivió ayer, porque fue una farsa. Es súper importante que los pilotos hagan esto y que hagan campaña para que se devuelva el dinero de las entradas. Yo creo que lo terminará haciendo la Fórmula 1, la verdad. O al menos regalando entradas para el año que viene a todos los que estaban allí, algo así. Estoy seguro que terminará pasando, porque lo de ayer no fue Fórmula 1. No fue Fórmula 1, no fue un gran premio. Ayer no hubo gran premio. Ayer hay unos resultados de la FIA que primero borraron y luego volvieron a poner porque habían puesto que solo era una vuelta, se contradecían a sí mismos. Ayer la actuación de Masi fue absolutamente inepta. Ayer me se demostró ineptitud, y eso es lo peor que puede un director de carrera, porque te puedes equivocar, puedes interpretar decisiones que no estés de acuerdo. O sea, puedes interpretar una cosa que tú pienses, oh, igual esa sanción son 5 segundos y 10 y no 15 que la han puesto. Podemos debatir esas cosas, ¿vale? Pero ayer Michael Masi demostró falta de conocimiento sobre el reglamento del que es director de carrera, ¿vale? Más allá de toda la broma de ir atrasando la carrera, de ir dando vueltas y en ningún momento cancelarla, que a tener cancelado a las 5 de la tarde, la jugarreta de querer hacerlo de las dos vueltas tras el safety car para dar la carrera por válida y evitarse problemas económicos es en gran parte responsabilidad suya. Pero estamos olvidando algo que puede parecer un detalle, una tontería, pero es muy grave. Y no es el primer patinazo que comete Michael Masi desde que es director de carrera. Pero lo de ayer, cuando Checo Pérez en la vuelta de instalación, por cierto, Checo Pérez el peor piloto de la carrera, o sea, el único que perdió posiciones en una carrera que no se disputó porque se chocó en la vuelta de instalación, no en la de formación, en la de instalación, en la primera vuelta que dan los coches al circuito. Así que perder puestos en una carrera que no se ha competido, joder, Checo, espabila, por favor, vaya forma de celebrar la renovación. En Red Bull primero dijeron que no les iba a dar tiempo a arreglar el coche, ¿vale? Porque la carrera iba a ser a las 3 de la tarde y el accidente pues fue a las 2 y cuarto, 2 y 20. Obviamente cuando la carrera se iba retrasando, dijeron, oye, que sí, no va a dar tiempo. Y como el coche lo había llevado en la grúa al garaje de Red Bull, Michael Masi dijo que no va a poder participar. Y le dijo Jonathan Willy, el director técnico de Red Bull, que ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Si no empezó la vuelta de formación, ¿por qué no puedo sacar el coche? Y Michael Masi, repito, director de carrera, todo el mundo puede tener errores, todo el mundo puede equivocarse, todo el mundo le puede faltar algo de conocimiento alguna vez. Pero Michael Masi dijo, espera que lo consulto. El director de carrera, espera que lo consulto. ¿Qué autoridad puede tener un tío así sobre el resto de equipos? ¿Qué autoridad? ¿Qué árbitro de fútbol os imagináis que saque una tarjeta amarilla a alguien por sacar un córner? Y diga, que no era, que no era así. Espera que lo consulto. Que no era tarjeta amarilla. ¿Qué seriedad tiene eso? Es que lo que me duele es que eso es ineptitud. Y mira que Michael Masi, no estoy del todo disgustado con él con lo que ha hecho estos años, porque creo que piensa mucho en el espectáculo y eso está bien para nosotros como fans, pero hay cosas que no tienen cabida. Hay cosas que no tienen cabida. Y lo de ayer, ya digo, esto es un detalle, pero son muchos patinazos a lo largo de estos años, ¿eh? O sea, algún día podríamos ir enumerando patinazos que ha dado Michael Masi a nivel de reglamento, pero no, o sea, Kvyat el año pasado en el Gran Premio de España con el cinturón desabrochado no le sanciona. O sea, hay muchas cosas, ¿vale? Que ha hecho bastante mal Michael Masi. Pero lo de ayer yo creo que es uno de los mayores errores que ha cometido un director de carrera, un árbitro, por llamarlo de alguna manera, porque al final el director de carrera es un poco el árbitro en cualquier competición deportiva. Es algo que no debería quedar del todo impune. Yo no quiero que nadie pierda su trabajo, por supuesto, nadie, de verdad, ni Michael Masi. Pero creo que lo de ayer, esa muestra de ineptitud, no da buena imagen a la Fórmula 1 y no da buena imagen a la FIA. Deberían, cuanto menos, echarle un ojo. Y luego tenemos el tema de los resultados de la carrera, ¿vale? Al final, el escándalo está aquí. Que la carrera, tras esas dos vueltas de broma, se cancelara. Que además añadieran 20 minutos de parón y luego ya cancelaran por completo la carrera. Porque ayer se rieron un poco de nosotros en muchísimos aspectos. Uno de ellos con las esperas. Y claro, cuando... Es que lo estoy pensando, estar a las 5 diciendo, bueno, a ver qué dicen, tal, a las 6.
ah, a las 6 y 17 se lanza la carrera. Y ahí 26 se volvió a parar. Es que... hoy 25, 24, no me acuerdo. Es que... y luego lo pararon, porque la pararon. No te creas que dijeron, venga, cancelada, no, no. La pararon, dieron 15-20 minutos, supongo. Pues estaban buscando cómo comunicar el trágico final. Y anunciaron que la carrera se daba por finalizada. No se cancelaba, claro, se daba por finalizada, no se cancelaba. Porque si se cancelaba, volvíamos a los problemas económicos que decíamos antes. Lo de ayer no es un premio justo para nadie. No, Max Verstappen no se merece esa victoria, George Russell no se merece ese segundo puesto, Lewis Hamilton no se merece ese tercer puesto, nadie se merece el puesto en el que acaba. Tienen mérito la vuelta que dio. Me duele especialmente por George Russell y por Williams, porque a mí, en cualquier otra circunstancia, ver segundo a Russell con el Williams en una al final de una carrera me hubiera hecho una ilusión tremenda. Se lo merece Russell y se lo merece Williams, que es un equipo que lleva sufriendo mucho, mucho tiempo. Se merecerían un premio así, por supuesto. Y Russell también, que ha sufrido mucho y lo ha pasado muy mal en Fórmula 1 en esta etapa que le toca. Pero lo de ayer, lo siento, no se consiguió en carrera. Y ayer comentaba, porque había mucha gente que hacía la comparación de Thiago Monteiro en Indianapolis 2005 y Russell en 2021, un poco el mismo caso, ¿no? De podio. Y al principio pensé, no, nada que ver, el de Russell al menos se lo ganó el sábado. Pero luego lo pienso y es debatible que tiene más mérito. Si hacer una clasificación un sábado segundo con un Williams en lluvia, ¿vale? Que tiene un mérito increíble. O hacer una carrera completa, que al final es lo que hizo Thiago Monteiro, y pelearte la posición, pues sí, contra tu compañero de equipo, en aquel caso era de Carticaña, contra los Ferrari delante no tenían nada que hacer, o contra los dos Minardi, que eran coches peores que aquel Jordan. ¿Qué tiene más mérito? Y al principio pensé que lo de Russell, pero es que Thiago Monteiro al menos corrió una carrera. Es que Thiago Monteiro hizo las vueltas necesarias para aquel Gran Premio de Estados Unidos, no me acuerdo si eran 50 las que fueran. Es que Thiago Monteiro corrió. Es que George Russell no corrió una carrera. Entonces, tiene más mérito, creo, el fin de semana en cómputo global de Russell para ese... O sea, merecido no es el podio de George Russell ni de Williams. La trayectoria de Russell y de Williams sí merecen ese podio, pero la carrera de ayer no. O sea, no sé si me explico bien, ¿vale? Claro que me alegro y claro que la trayectoria y la mala suerte que ha tenido Russell y Williams durante estos años, claro que merecen un podio, por supuesto que lo merecen. Pero lo de ayer no es un podio justo. Para él ni para nadie. Ni para nadie es un resultado justo, ¿vale? El único, el de Pérez, por haberse chocado en la vuelta de instalación, pues sí, pues eso sí es justo, ¿no? Es de justicia que si te chocas en la vuelta de instalación, pierdas posiciones. Pero tampoco es una carrera que no se debía haber... no se debía haber disputado porque, insisto, si se cancela la carrera ayer, si la cancelan, yo entiendo el esperar para ver la salida, para ver si mejoran las condiciones, lo entiendo perfectamente y lo aplaudo. Pero si ves que no mejoran, si ves que no mejoran, si ves que no mejoran, ten el valor de suspender la carrera. Ten el valor de cancelar la carrera, de pedir perdón a los aficionados, de criticar las condiciones climatológicas, que al final son las grandes responsables de ayer, las condiciones climatológicas, y ya está. Y levantar la carita, mira, este año tenemos 22 carreras al final, ¿vale? Se cayó una, 22 carreras. No pasa nada por tener 21. No pasa nada. Verstappen le hubiera molestado, seguramente hubiera querido a victoria. A Russell les hubiera molestado y a Williams. Pero dudo mucho que, al menos públicamente, ningún equipo pidiera reparto de puntos. Me hubiera extrañado muchísimo que cualquier equipo hubiera pedido reparto de puntos en la carrera de ayer. Una vez los das, claro que no van a querer que se los quiten. Claro que si ahora dices que no damos puntos, evidentemente se monta la de Dios, porque Williams ya lo está celebrando y a Williams le ha salvado económicamente el año. Porque con esto, más que certifica que va a quedar por delante de Alfa Romeo y Haas, salvo auténtica locura en alguna de estas carreras que nos quedan. Así que ayer se cometió un error. Ayer se cometió un error muy grave. Ayer vivimos, yo para mí, que yo haya vivido el mayor escándalo desde que soy aficionado a la Fórmula 1. Es un día duro para recomendarle a tu amigo que vea la Fórmula 1. Veníamos de Hungría, todo súper contento. Mira, la Fórmula 1 es esto, súper divertido, tal. Ves esto y claro, quien te diga que esto no es serio, o que esto es politiqueo, o que esto está regido por gente que solamente les interesa el dinero, no hay argumentos para decir que no. En definitiva, para ir acabando, que no perdáis la ilusión por la Fórmula 1, de verdad, no la perdáis. No la perdáis, o sea, en serio, merece la pena esta competición. Hay patinazos como este, hay escándalos, hay ridículos, pero merece la pena. Pensad en Hungría, pensad en otros grandes premios, pensad en la emoción que normalmente tenemos viendo carreras de Fórmula 1 y no perdáis la ilusión por la categoría, de verdad. Que haya un director de carrera inepto, que a veces se tomen decisiones extrañas, no perdamos la ilusión por lo que más nos gusta, en este caso la Fórmula 1, pero por lo que sea, porque haya fines de semana catastróficos. Es duro, ¿vale? Es duro. Lo bueno es que ya tenemos este fin de semana carrera otra vez, que supongo que no volverá a pasar lo mismo, al menos lo espero. Se prevé lluvia también para Zandvoort, ¿vale? Pero que no perdáis la ilusión por la Fórmula 1. De verdad, es lo mejor que os puedo decir.
y que lo siguiente será mejor y que levantemos el ánimo y ya está. La porra Fonsmulera, por cierto, pues aunque la carrera haya sido una broma, pues va a contar, ¿vale?, los resultados, o sea que nadie se preocupe. Que el que pusiera ganador a Verstappen se lleva sus puntos y el que pusiera segundo a Russell pues estará en una nube ahora mismo porque nadie se lo esperaba. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Hay muchas más cosas de las que hablar, ¿vale? Y me quiero también informar mucho mejor sobre el tema de reglamentos y si quiero hablar más en profundidad de todo lo que pasó ayer, si se debe haber cancelado, si por qué el escándalo que hubo después de la carrera, de a ver si se podían repartir puntos o no, porque tal, porque acudieron a otro reglamento. O sea, hay muchas cosas que hablar en profundidad, que tampoco quiero entrar porque, insisto, no conozco los detalles, no me conozco el reglamento de la Fórmula 1 al dedillo ni al dedo gordo tampoco. Así que no quiero enrollarme más. Y en serio, que no perdáis la ilusión por la Fórmula 1, que gracias a todos por acompañarme ayer en los directos, por seguirme en Twitter y por el apoyo que me mostráis. Y que nada, que esta semana pues intentaremos que sea lo más normal posible. Se va a hablar solo de esto. O sea, se va a hablar solo de esto y incluso durante los libres de Holanda se hablará de esto. Pero es que es el mayor escándalo para mí que he vivido como aficionado a la Fórmula 1. Es verdad que es una situación sin precedentes el tener que cancelar una carrera por condiciones climatológicas. Había pasado con clasificaciones, había pasado de tener que cancelarla cuando ya había empezado, pero no antes de empezar. Y entiendo que cuando pasa algo tan diferente, las reacciones no pueden ser inmediatas y perfectas. Pero desde luego era fácil hacerlo, aunque sea un poquito mejor que lo que hizo ayer la Fórmula 1, preocupándose única y exclusivamente por sus intereses económicos. Nos vemos, ¿vale?, en más vídeos esta semana y ya está. Un abrazo.